Good morning. I'm Father Jack Wall, the president of Catholic Extension. We build up and strengthen vibrant Catholic faith communities in America's poorest regions. Christ is clearly present among us in these places, and seeing the profound faith of these communities gives us hope. Hermanos, casi al final del año litúrgico, la Iglesia nos invita a pensar en el fin de la historia, en el fin del mundo, pero no como un fin de muerte, de destrucción definitiva, sino como retorno a la creación de Dios, de cuyas manos procedemos. Los textos de la palabra de Dios de hoy son una mezcla de seriedad y alegría, de esperanza y de espera, de fe y actividad. Son una llamada y una invitación a vivir fielmente el Evangelio del Señor, porque si es verdad que vendrá el fin del mundo presente, también es verdad que nosotros esperamos la resurrección. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Enrique Camacho Monserrate, director de Cáritas de Puerto Rico, acompañado del diácono Manuel Cruz. De pie, por favor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pues muchos saludos a todos y a todas en este domingo de tiempo ordinario, finalizando este año litúrgico, y con mucha alegría pues comenzamos esta celebración, y ofrecemos esta misa pues por todas nuestras intenciones y las intenciones de las personas que están pues sintonizándonos en sus hogares. Así que comenzamos esta celebración pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego hacia la Virgen Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con la alegría bajo tu mirada, para que la felicidad plena y duradera consista en servirte a ti, la fuente y el origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios sabe discernir lo bueno de lo malo y sabe separar con equidad y justicia los justos de los pecadores. Unos irán a la salvación, otros a la muerte, a la perdición. Escuchemos. Lectura de la profecía de Melequías. Mirad que llegue el día, ardiente como un horno. Marvados y perversos serán las pajas, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor que llega para regir la tierra. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Solamente Dios sabe cuándo el mundo estará maduro para recogerlo en sus manos y que podamos celebrar con alegría nuestro retorno a Él, porque no hay duda que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que mirar. Cuando vivimos con vosotros, os lo mandamos: el que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos por el Señor Jesucristo que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Palabra de Dios. Alabamos,
El evangelio de hoy nos habla de destrucción. Es un evangelio de vida. Es como una invitación a no dejarnos llevar por el miedo a la destrucción, sino a vivir la esperanza de la nueva vida. Antes de la proclamación del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús le dijo: esto que contempláis llegará un día que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto va a suceder? Él le contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: yo soy, o bien: el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando hagáis noticias de guerras y revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes sismos en el cielo. Pero antes de todo que lo echarán mano, os perseguirán, entregándolo a las sinagogas y a la cárcel. Os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Si tendréis ocasión de dar testimonio, haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo que podrán responder, frente no contradecir al adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, parientes y hermanos, amigos os traicionarán y matarán a alguno de vosotros, y a todos os odiarán por causa mía, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ver lo que estas lecturas quieren decirnos en este día, este domingo del tiempo 33, del tiempo ordinario. Bueno, pues aquí tenemos hoy lo que se llaman dentro de la teología las lecturas apocalípticas, ¿no? Normalmente este tipo de lecturas se presenta al final del año litúrgico, cuando ya se acerca pues lo que conocemos, ¿verdad? Como el fin del año litúrgico y el comienzo del nuevo año litúrgico en el Adviento, ¿no? Y entonces yo creo que es muy bonito que miramos y podamos contemplar hoy esta lectura del Evangelio según San Lucas, porque pues normalmente, ¿verdad? Los evangelios apocalípticos son, y las lecturas apocalípticas son las más difíciles de entender, ¿no? Pues porque, como sabemos, es un tipo de manera de presentar un mensaje, pero pues al presentarse pues figuras del fin del mundo, de esto, del otro, pues normalmente pues se suele darse mucha malinterpretación, ¿verdad? Y como es el caso del Apocalipsis, ¿no? Precisamente, que muchas personas no entienden cuál es el verdadero significado
del Apocalipsis, ¿verdad? Que es verdaderamente el amor, ¿no? Pero en el caso de Lucas, de todos los evangelistas, siempre Lucas se ha distinguido por ser el que pues mira las cosas con mayor sobriedad, en el sentido de busca pues un mensaje mucho más, como decimos en Puerto Rico, al grano, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el mensaje que nos presenta hoy San Lucas es sí un mensaje apocalíptico, pero de una perspectiva, ¿verdad?, que podemos entender que no es un mensaje para que tengamos miedo, ¿verdad? Y en la misma lectura lo dice, no tengáis miedo, ¿no? Y yo creo que para el tiempo que estamos viviendo, creo que es importante comprender este mensaje de hoy, ¿no? Pues lamentablemente estamos viviendo en tiempos que algunas personas pueden describir apocalípticos, ¿no? Porque muchas de las cosas que están ahí descritas nos están pasando, ¿no? Estamos pasando epidemias, hemos pasado terremotos, hemos pasado por hambre, ¿no? Pero precisamente por eso es que nosotros tenemos que comprender qué es lo que el Señor nos dice, porque constantemente yo veo en la televisión y en los medios de comunicación estas personas alarmistas, ¿no? que tratan de aprovechar todos estos momentos y lo triste es que se lucran del sufrimiento y de la ansiedad de la gente, ¿no? Empezando a decir, esto está en parte de las profecías, esto es el fin del mundo y el mundo se va a acabar en los próximos años, que si el fin del mundo, que si aquí, que si allá. Y a mí me da mucha lástima porque, ¿verdad? Yo que tengo familiares que son, ¿verdad?, de la tercera edad, realmente a veces lo que sucede es que alarman a la gente, enferman a la gente y ponen a las personas con un miedo y una obsesión de terror que realmente es muy lamentable, ¿no? Por lo tanto, por esa razón, ¿verdad?, y principalmente aquí hay muchas personas que sintonizan de la tercera edad, que ustedes entiendan que el mensaje de Jesús no es para que tengamos miedo. Jesús lo que nos quiere decir hoy es precisamente todo lo contrario. Que el que está de la mano de Jesús no tiene nada que temer. El que está con Dios, que lo dice San Pablo, ¿verdad? ¿Qué voy a temer si Dios está conmigo? ¿Verdad? Y Jesús lo dice de otra manera, ¿no? Que hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. O sea, lo importante que nosotros podamos entender es que no importa el mundo que estemos viviendo, no importa que estamos viviendo tiempos difíciles, eso todos lo sabemos. Estamos viviendo tiempos de guerra, todos lo sabemos. Estamos viviendo situaciones que quizás por lo menos esta generación no había vivido tan intensamente, ¿no? Como una pandemia, etcétera, etcétera. Pero lo importante que nosotros podamos comprender y que es el mensaje principal de Jesús es que tenemos que agarrarnos a nuestra fe, ¿no? Entonces, eso es un primer punto que hoy pues, sería importante que tengamos bien presente. Que con Dios todo lo podemos y de la mano de Él nada hay que temer, ¿no? Pero por otro lado, hay otro elemento que tiene pues, mucho significado para nosotros los cristianos, ¿no? Y es que el tema de las persecuciones, ¿no? Jesús pues, le deja bien claro e instruye a sus discípulos de que por mi causa serán perseguidos. ¿Por qué? Pues por las mismas razones que a veces nosotros somos incomprendidos por muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente hacer lo correcto es el camino más difícil, ¿no? Hay siempre dos caminos, ¿verdad? El camino fácil y el camino difícil, ¿no? Pues, y vivimos lamentablemente en una sociedad donde se promueve mucho el camino fácil de las cosas. Eso es lo que a mí a veces me preocupa y, ¿verdad? Y a veces ustedes saben que yo soy así un poquete o poquito chaboncito, ¿verdad? Y meto un poquito el dedo en la llaga. Abuelos, padres, necesitamos ayudar a los jóvenes y a los niños. Porque el problema es que los niños han sido criados de una manera distinta a nosotros.
no salieron a la calle, no estaban interaccionando con nosotros, que corríamos bicicleta, que nos escocotábamos en el piso, que jugábamos a los gallitos, ¿verdad? Las niñas con las muñecas. Ahora el niño está desde chiquito con una maquinica, tiqui, 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 y es el internet el que le está enseñando a los niños, en vez de ser los padres y las familiares, ¿no? Entonces, el problema que nosotros tenemos con la juventud, y yo creo que verdad no es todos, porque hay jóvenes también que no son así, pero es que se han entendido que lo mejor es el camino más fácil, ¿verdad? Como dicen algunos de estos cantantes famosos, ¿verdad? Que ellos escuchan, yo hago lo que me da la gana. Porque pues todo lo que me da la gana, pues es lo fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor que tenemos nosotros de ayudar a rescatar unos valores con los cuales a nosotros nos criaron. Yo vengo de una familia que mi papá siempre me dijo, si tú quieres chavo, trabaja, porque los chavos no nacen en una mata de guineo. Los chavos hay que ganárselos, los chavos hay que sudarlos. Si tú quieres triunfar en la vida, tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Y yo creo que esas enseñanzas, con los pies puestos en la tierra, me ayudaron a ser la persona que soy. Porque yo creo que es bien importante entender que lo bueno es lo que se suda. Lo bueno es lo que conlleva trabajo y esfuerzo, ¿verdad? ¿Hay otros caminos? Claro que sí. Yo puedo conseguir ahora mismo salir a la calle, robar un banco y me llevo pues 25 mil pesos. Sí, yo voy a recibir dinero. Es un camino fácil, pero estoy cometiendo un delito, estoy haciendo que otras personas se sienten traumatizadas porque yo los asalté. y mil cosas más, ¿verdad? O sea, el camino fácil no necesariamente o casi nunca es el camino bueno. El camino bueno es el camino de uno hacer lo que es correcto, aunque conlleve más trabajo. Y conlleva sufrimiento. Y conlleva cruz, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Papa Francisco es que siempre resalta eso. Si tú eres cristiano, tienes que saber cargar tu cruz. Porque cargando la cruz es que nos asemejamos a Cristo. Yo los otros días estaba hablando con una persona sobre este tema, ¿no? Que la grandeza que tiene el misterio de Cristo es que Cristo, Jesús, es un Dios que voluntariamente no quiso que las cosas fueran fáciles. Fíjense este ejemplo bien sencillo. Si Jesús hubiera aparecido en el templo de Jerusalén, allí mismo donde aparece hoy hablando, diciendo templo, piedra sobre piedra, y la gente se burla de él, y la gente ¿verdad? Lo critican y hasta empiezan a planear su muerte. Si hubiera aparecido 50 ángeles y lo hubieran elevado hasta el tope del templo, y hubiera aparecido, ¿verdad?, llamas en el cielo, todo el mundo se hubiera arrodillado ante él. Hubiera sido la historia muy distinta a la que nosotros conocemos. Y eso hubiera sido fácil, ¿no? Pero Jesús no quiso nunca el camino fácil. Él no quiso que los reconocieran como hijo de Dios por sus obras extraordinarias o por su poder extraordinario, sino quiso que el que le conociera le amara de verdad y le siguiera por sus enseñanzas, por sus palabras, por sus hechos, por sus gestos y por el amor que hace seguir, ¿verdad?, a Cristo para ser una mejor persona. Y eso le costó una cruz, ¿verdad? Una cruz que él sufrió por nosotros, ¿no? A mí personalmente una de las cosas que más me llama la atención de la Biblia y que a nivel personal me ha ayudado en momentos difíciles, pues yo he tenido momentos difíciles igual que todo el mundo, ¿verdad? Es cuando Jesús dice en la cruz, Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y es que parece una cosa absurda. ¿Cómo Dios, si él sabe que es Dios, va a decir que Dios me ha abandonado si Él es Dios, ¿no? Pero ahí donde está la grandeza de ese momento. Es porque Dios nos ama tanto que quiso hacerse hombre en todo, hasta en el mismo momento donde se siente la ausencia de Dios. Y cuando tú estés en una cama de un hospital, como hay muchas personas en este momento,
cuando tú estés solo o sola, cuando estés pasando por una dificultad y tú sientas que no ves a Dios en tu vida, recuerda que el mismo Dios quiso pasar por esa sensación para que tú te sientas consolado o consolada. Esa es la clave del camino de fe, ¿no? Y eso implica, pues, morir un poco, ¿verdad? Pero morir desde la perspectiva de morir a las cosas que más nos gustan a veces, ¿verdad? Una madre que se dedica a atender a sus hijos, o un padre, pues tiene que pasar trabajo. Porque lo más fácil es darle una tablet y quédate en el cuarto y no me moleste. Pero si tú realmente quieres educar a tu hijo, ponlo a mapear, ponlo a lavar la ropa como hacía Doña Provi, mi madre. Si tú quieres tu ropa limpia, lávala. Si tú quieres tu piso limpio, mapea. Y yo no voy a esta trastera, la voy a recoger solo. Y entre todos los hijos teníamos que dividirnos para lavar los platos. ¿Ves? Pero ese no es el camino fácil. Ese es el camino de saber hacer un trabajo en la vida. Y eso aplica a todo. Eso aplica a el trabajo. Eso aplica a la vida comunitaria. Eso aplica a las relaciones. Eso aplica al matrimonio. Una de las cosas que yo siempre digo a los matrimonios, ¿verdad? Pues recientemente estaba con unos jóvenes que estaba yo, ¿verdad? Dialogando con ellos porque desean casarse, ¿no? Y una de las cosas que yo les explicaba a ellos es que uno de los elementos fundamentales de un matrimonio es renunciar. La persona que quiera vivir un matrimonio pretendiendo que el esposo o la esposa sea exactamente de lo que esa persona piensa, quiere o pretende, ya ese matrimonio viene dirigido al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando son dos personas muy distintas una de la otra, uno, siempre tiene que haber un punto medio. Y después llegan los hijos, y cada hijo es distinto. Y uno le gusta una cosa, y a otro le gusta otra, ¿no? Y cuando uno realmente va a formar una familia, uno tiene que aprender a ceder, ¿no? Y uno tiene que aprender a saber que no siempre todo lo que está en nuestra mente lo vamos a lograr. Esa es otra cosa y a mí me gusta ayudar mucho a las personas que están, como decimos, en la edad mediana, ¿no? Los 45, 50, 60 años, que a veces se sienten frustrados porque no han logrado las expectativas que ellos tenían en la vida. Pero yo creo, después cuando uno se pone a hablar con ellos, dice, bueno, pero tú has sido padre, has sido abuelo, has logrado esto en el trabajo. Sí, padre. Bueno, no, pero es que yo quería ser, cantante de rock and roll. Bueno, ok, no fuiste cantante de rock and roll, pero búscate un karaoke y canta. En la vida, lo que hay es que saber que el camino de Dios y el camino verdadero puede parecer a veces más difícil, más frustrante en ocasiones, pero es el camino de la verdadera felicidad, ¿verdad? Yo esto lo he dicho muchas veces y lo repito, ¿no? Ustedes saben la mayoría, ¿verdad?, que yo soy abogado y que yo pues podía ahora mismo pues tener una profesión en la cual pues hubiera sido, pues, ¿verdad? Ya en aquel momento ya estaba generando mucho dinero. Y la gente siempre viene esa pregunta, ¿verdad? Especialmente de parte de gente que no es muy cercana a la iglesia, ¿no? ¿Cómo es eso de que un abogado se sale de ser abogado y se mete a sacerdote, ¿no? Hay personas también dicen, ¿fue que te enfermaste? ¿Fue que no te gustó ser abogado? Y yo, no, a mí me gusta ser abogado, yo sigo siendo abogado. Y no me enfermé, no me volví loco. Simplemente encontré lo que Dios quería para mí, que no era el camino más fácil, por supuesto, tenía que, después de que ya tenía una vida hecha, empezar a estudiar otra vez, empezar de cero, y obviamente pues ser pobre, ¿verdad? Los sacerdotes son pobres, pero después de 15 años de sacerdote, que hace una semana cumplí 15 años de sacerdote, pues realmente cada año me siento más feliz de mi opción. ¿Por qué? Porque cuando tu vida, aunque sea difícil, aunque sea una vida con retos, con problemas, tú estás con la certeza de que tiene un sentido y de que vas en la dirección correcta hacia Jesús, hacia el amor de Dios, hacia la fraternidad, la vida tiene sentido.
Y yo me siento que cada vez que ayudo a las personas por medio de Cáritas, cada vez que ejerzo mis funciones, ¿verdad? Esta misma misa, yo me encuentro en distintas partes de la isla, en Barranquitas, hasta, ay Dios mío, en Ponte, en todos lados. Usted es el padre de la misa. Me conocen más por la misa que por Cáritas. Y yo tener la oportunidad medios electrónicos, tecnológicos, de llegar a cualquier rincón de nuestra bella isla, hasta fuera de Puerto Rico, porque esta misa se ve también en Estados Unidos y en otros lugares, pues me da una felicidad de humildemente, ¿verdad? Yo poder, pues, ser un signo de esperanza. Alguna persona que alguna palabra mía, algún mensaje, ¿verdad? Que uno lo hace con mucho amor, pues pueda tocar el corazón de esas personas. Igualmente con los sacramentos, los matrimonios, los bautizos. O sea, mi vida es una vida muy feliz, aunque no es fácil. ¿Por qué? Porque es una vida que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo creo que esta es la clave de lo que Jesús hoy nos dice. Que busquemos el camino hacia Él. Que no siempre va a ser el camino fácil. Que muchas veces vamos a ser perseguidos. Muchas veces vamos a ser criticados. No siempre va a ser un camino de rosas. Va a haber muchas espinas de camino. Pero Dios siempre estará con nosotros. Que así sea, con la bendición de nuestra Madre María. Amén. Amén. Y ahora, llenos de fe, profesemos nuestro credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Señor Jesús, tú que escuchas nuestros pesares y nuestras necesidades, te pedimos que por medio de nuestra fe podamos alcanzar el camino de la salvación. Por la Iglesia, para que viviendo su fe y esperanza en el mundo futuro, ilumine el camino de la humanidad hacia Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que superando los egoísmos colaboren en la construcción de un mundo más justo y pacífico, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuanto celebramos esta Eucaristía, para que no nos dejemos llevar por el miedo de noticias catastróficas sobre el fin del mundo, sino que vivamos nuestra vida actual en paz con Dios y en servicio a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos que han salido de este viejo mundo, para que estén gozando con Dios en un mundo nuevo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, especialmente
por el padre Joaquín Mayorga y el hermano Joshua Torres. De Norqui Colón González, Noelia Ortiz Rivera, Minerva Blanco, Alex Rivera, Mila Yainis Rosado, Esposo Sánchez, Familia Carmona Colón, Antonio y Ramonita Rodríguez Sierra, Joseph Ramírez, Héctor Santiago, Bárbara Rivera, Eugenio Villafañe, Carlos Vélez Rivera, Mary Negrón, Carmen Negrón, José Sayas Montesino, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, especialmente por el Monseñor Baudilio Merino, Carmen S. Rodríguez Sierra, Gloria E. Suárez Tití, Marta Pérez, Santiago Román, Ana Acevedo, Jaime Sierra Santos, Edwin Carrillo, Pablo Delgado, Carmen Aida Rivera, Pablo Cardona, Roger Fernando y Harold Jim Rivera, Genaro Medina Colón, Arsenio Ortiz Rodríguez, Wilfredo Morales Santiago, difuntos familia Ravel Rodríguez, difuntos familia Colón Rolón, difuntos familia Sánchez Montero, Andy y Alex Cuadra, Irene Ortega, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 65 años de unión matrimonial de Arsenio y Noemí Pérez, por el cumpleaños de Wilberto Ortiz Rivera, por los 91 años de Luisa Jiménez y los 90 años de Tony Ortiz, y por gracias recibidas del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen Milagrosa, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Quiero hacer una mención especial, ¿verdad?, al Monseñor Baudilio Merino. Una pérdida, ¿verdad? Una pérdida y un regalo, porque lo tuvimos por tantos años. Todos sabemos aquí la contribución que él brindó a esta misa. Estuvo muchos años regalando, ¿verdad?, la fe y el amor. Y yo, como sacerdote, ¿verdad?, de la arquidiócesis, me siento privilegiado de haber compartido mi sacerdocio con un ser tan especial como Monseñor Baudilio Merino. Cada vez que había una actividad de Caritas, el primero que aparecía allí a apoyar cualquier cosa de la iglesia, siempre estaba un soldado de Cristo. Y pues quiero hacer un pequeño, ¿verdad?, homenaje, oración por él, dando gracias por su vida y por toda la contribución que ha brindado por tantos años a nuestra iglesia, y que desde el cielo pues nos proteja a todos nosotros. Y también por los difuntos de la familia Camacho Monserrate, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, tú te escuchas nuestras súplicas, te pedimos que por medio de nuestra fe podamos vivir en nuestra vida el signo vivo de tu resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos y nos otorgue la gracia de servirte con amor, obteniendo así los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros ese deseo de darte gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros celestiales, alabamos proclamando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, nos damos un saludo de paz. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que pero una palabra tuya bastará. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Thank you.
Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Sé que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nuestra gratitud a Telemundo Canal 12, a Canal 13, Canal de la Familia, por permitirnos que pueda su teleaudiencia pueda ver esta misa dominical. Agradecemos al diácono Manuel Cruz de la parroquia San Felipe Apóstol, al coro Voces de Adonai, que siempre nos deleitan con esa música tan hermosa. Gracias. Y también a los grupos de Cáritas de las distintas comunidades. También tenemos hoy el Santo Nombre con nosotros acompañándonos, y para nosotros es un privilegio que estén también, porque muchos de ellos también son de Cáritas, y el Santo Nombre es una también una organización extraordinaria de nuestra iglesia. El audio, esta grabación puede ser escuchada por Radio Paz, AM81, a las 8, a las 10 de la mañana, y por la emisora Romance, la 22.1, en el oeste, HD3, la emisora Antillas, a las 7 de la mañana, y también por Radio Oro, YouTube o Facebook de Canal 13. Y también quiero aprovechar un pequeño anuncio, ¿verdad?, de la Semana de Acción de Gracias del 21 al 27 de noviembre. Vamos a estar en Plaza Las Américas, en el segundo piso, cerca de la fuente, allí, frente a T-Mobile. Vamos a estar en un bus de Cáritas, enseñando nuestro trabajo y también pues recaudando algunos chavitos que le hacen falta, ¿verdad?, para seguir sirviendo. Así que pues pueden pasar por allí esa semana y con gusto pues estaremos allí recibiéndoles. Así que pues ahora pues terminamos esta celebración eucarística. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantemos al Señor.